Buen día, amor. Hola, cielo. ¿Cómo estás? Bien. Mira lo que te traje. ¡Ay, una rosa! Una flor para otra flor. ¡Ay, gracias! ¿Y ese olorcito, che? ¡Ay! Es que te hice la sopa que más te gusta, amor. Una sorpresa. A ver. Mira. A ver, a ver, a ver, che. Sí. Qué lindo que está todo, che, ¿eh? Oh, gracias. Está impecable. Ahí está. Se ve riquísima. Gracias. Sentate. Sentate. Te dije que te sentes. Probalo. ¿Cómo está? Está tibia, pero vamos, no Está tengo tibio. que... Igual, si vos crees que se puede comer así, comelo. Qué bello es el amor. Y más cuando las parejas conversan y se entienden. Cuando existe la posibilidad de crecimiento mutuo. ¿Qué tenemos aquí? Un hombre llega luego de su ardua tarea diaria, luego de cumplir con sus deberes de ciudadano, ansioso por llegar al hogar que comparte con el amor de su vida. ¿Y qué acontece? ¿Qué es lo que recibe luego de tanto, tanto trabajo? Un plato tibio. Está demostrado por la comunidad científica alimentaria de Michigan que un brebaje no servido a temperatura correcta dificulta a los jugos gástricos la digestión de las grasas frías. Esto causa malestares intestinales, a la vez que un desorden hormonal terrible. Dichos síntomas derivan en un estado de irritabilidad evidente. Todos estos porvenires podrían evitarse tomando la precaución adecuada a la hora de cocinar. Veamos qué ocurre cuando el arte culinario es adecuadamente desarrollado por la mujer. Vamos, Darío. Riquísimo, amor, un manjar. Ay, gracias. ¿Cómo estás, amor? ¿Todo bien? No, mamá, perdón. ¿Qué pasa? Discúlpame, amor. ¿Sí? ¿Qué hacen los chicos acá? ¿Cómo que hacen los chicos acá? Para la selección, no es día, amor. Sí, no, bueno, pará. Hoy es nuestro aniversario. Te estoy esperando porque nos íbamos a ir a cenar. Bueno, amor, perdoname que me olvidé. Pero juega la selección hoy día. Siempre que juega la selección vienen los chicos y te hacen una picada, dale. No, no. ¿Vos querés la picada? Hacétela vos. ¡El amor!
Pasión de multitudes. Un hombre de familia llega con sus amigos para disfrutar de un ritual que une a nuestra sociedad. El fútbol. ¿Y qué acontece? Su mujer egoístamente interrumpe este proceso y arruina la paz del hogar. ¿Cómo encuentra tanto lugar en espacio tan reducido y con un mundo? Como nos enseña la prestigiosa Escuela de Psicología Social de Barcelona, el 80% de los varones de clase media sufren de trastornos, de insomnio, de angustia por las presiones sociales y laborales a las que están sometidos. Es el grupo de pares, sus congéneres, sus amigos, los encargados de cumplir el rol de distracción y comprensión para crear un ambiente tranquilo y socialmente aceptable. ¡Observad! ¡Observad cómo puede y debe comportarse una buena mujer para crear una situación más agradable para todos! ¡Mostrano, Darío! ¡Vamos! ¡Viene para aquí la selección! ¡Hola, amor! ¿Cómo estamos aquí? ¿Todo bien? Sí, mira, pará. ¿Por qué están los chicos? Porque hoy es jugar la selección, amor. Ay, no me digas. Sí, qué tonta, me había olvidado. Bueno, no te preocupes, la. El aniversario lo festejamos otro día. Hoy te da la pica, siéntense de ti. Dale, gracias, amor. Señores, va a comenzar el segundo tiempo. Todo listo aquí en Mendoza. Amor, ¿llegué? Ah, ahí voy, Vía. Wow. Ay, no. Para. Tala. Abril. Abril. Fíjate qué peli es. A ver. Ah, la de Mickey, que sí. Ay, gracias. Y mira. Sí, me la venías pidiendo. Sí. Pero qué bonita que estás, che, a ver. Estás hermosa. Gracias. Vení. Ponete con papi. Vamos a la peli ahora, ¿eh? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí? Ah, mira, hazme una cosa. Tengo la cena con las chicas. Voy rápido así como para que me vean y me dejen de molestar porque así no. Yo no me ve. Voy, no. Vengo. Te ven otro peli. Día. No, te ven otro día. Ahora vemos la peli, tomamos el vino y nos quedamos acá. Dale, amor. No. Pero es que yo te había hablado el martes, que me iba a juntar con las chicas. No, pero te vas a quedar acá. Yo te traje. No. No. Dale. Te vas a quedar acá y vamos a ver la peli, ¿sí? Ok. Pásame el control remoto, dale. Cultivar el nido del amor. Esta mujer no deja de sorprendernos con sus pérfidas actitudes. Pero tranquilas féminas, que para cada problema hay una explicación y una solución. Sigmund Freud explica que la libido es aquella energía sexual canalizada mediante un compromiso que requiere ser liberada de diversas maneras. Y aquí tenemos un hombre que busca dar rienda suelta a dicha energía marital. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con el amor de su vida? Pero ¿qué recibe ante tanto esfuerzo? Soledad. Y nada más. Es nuestra mismísima ley la que protege las relaciones en el matrimonio, en su artículo 198 del Código Civil, al decir que los esposos se deben mutuamente
fidelidad, asistencia y alimentos. Y no nos olvidemos del artículo 220, inciso 3, que permite anular el matrimonio cuando la impotencia de uno de los cónyuges impidan absolutamente las relaciones sexuales entre ellos. ¡Aprended! ¡Aprended, impetuosas ninfas, cómo evitar la ilegalidad y cumplir con sus deberes! ¡Manda! ¿Qué estás haciendo? Voy a ahora cortar con Darío, le mando a Darío. No. Vamos para la casa. Sí, pero ahora estoy con el temita de Darío. Terminamos y vamos. Tenemos que irnos a la casa de mi mamá. Vamos, párate. Pero quiero terminar con Darío, no. Que es mi amigo y... Esto no fuma, no mira, no tiene nada. Deja de hacer que fumas y anda para la casa. ¡Vamos con vos, Darío!